La imagen de Sufyan Rahimi bailando frente al portero español tras marcar de penal se está viralizando en las redes sociales, y la razón es que el karma fue inmediato para el jugador de Marruecos, ya que en el transcurso del encuentro España remontó y eliminó a Marruecos de los Juegos Olímpicos. Aishra Hakimi, el referente de la selección marroquí en estos Juegos Olímpicos, protagonizó también un cruce de palabras con su compañero en el PSG y guardameta de España, Arnau Tenas. Todo esto antes de cobrar el tiro penal a favor de Marruecos. Hakimi intentaba despistar al portero. En su intento de desconcentrar, hubo un cruce de palabras con su compañero del PSG. La cerecita del pastel de la polémica en esta jugada fue que tras el gol de Sufyan, el marroquí se quedaba frente al portero español para festejar con este baile, una clara provocación al rival. Pero el karma alcanzó inmediatamente a Marruecos, que al término de los 90 minutos y tras la remontada de la selección española, los jugadores marroquíes se quedaban con esta reacción. Además, el rival, como era de esperarse, se burló de su referente. En redes sociales, los jugadores españoles posteaban el emoji de pingüino, haciendo referencia al mítico festejo de Hakimi. De esta manera, Marruecos con Hakimi han sufrido el karma instantáneo en la semifinal de los Juegos Olímpicos. España clasifica la final, donde enfrentará a Francia, quien eliminó a Egipto. La final será este viernes 9 de agosto.